Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Cheney. Señores, estamos cerrando este añejo, se está acabando el 2020 y pues viene el 2021. Claro. Ay, cabrón. Señores, ¿qué ha pasado este año? ¿Qué nos ha pasado como comunidad? Porque yo a todos ustedes los considero la banda, los considero parte de esta comunidad. ¿Qué ha pasado este 2020 para muchos? Híjole, el canal yo creo que llegó como por los 30, 40 mil suscriptores en enero, ya iba creciendo, llegamos a 100 mil, muchísimas gracias, neta que sin su apoyo la neta es que este canal pues no sería. Si ustedes no vieran mis videos, yo ya desde hace un chingo de tiempo no hubiera subido videos. Y mucha gente te va a decir, no, pues sabes que tu canal es de 100 mil suscriptores, pero tus videos tienen 5 o 10 mil vistas. Sí, en uno o dos días, ¿no? Que 5 mil personas, 10 mil personas en 2, 3 días, en una semana vean tus videos. Claro que se siente bonito. Es algo que agradezco. Neta que si la gente no viera mis videos, así hubiera 200, 100, 50 personas, 20 viéndolos. O sea, a lo mejor te incentiva, ¿no? Si nadie los viera, ya no haría videos. Y la verdad es que pues he decidido no dejar de hacer videos. Voy a seguir haciendo videos el 2021, señores. Este 2020 me ha traído, igual que a muchos de ustedes, un montón de cosas. En este video sí no vamos a hablar de armas. A lo mejor a muchos se les va a hacer aburrido, pero bueno. Es un video de reflexión, qué hemos pasado, qué hemos vivido, cómo hemos llegado aquí a tener hoy en día 103 mil suscriptores. Tuvimos a partir del 30 de noviembre, fue nuestro, llegamos a 100 mil. Tenemos 3 mil nuevos a partir de diciembre. Muchas gracias a esos 3 mil que se anexaron a partir de los 100 mil. Y a todos los que se van a seguir anexando y que nos están viendo en el futuro, los chicos del futuro, dijera mi compadre Ovidio Calvet, un saludo, canijo, un saludo a esos de cuatro compísimas, el Chema, al aire libre, Lalo de Supervivencia Camino al Sur, pues qué les puedo decir, muchas gracias por todo su apoyo, mis cuatro compas youtubers con los que arrancamos este proyecto hace varios años, bueno, cada quien en sus canales nos hicimos bola, armamos la comunidad de México Salvaje, en la cual hay un chingo de youtubers en México, búsquenlo en Facebook. En YouTube no hay un canal como tal, pero en Facebook pueden buscar la comunidad de México Salvaje. Díganle, vengo aquí por el Tom, vengo aquí por el Mono, me dijo que viniera a ver qué hay. Hay mucha, diversa comunidad de supervivencia aquí en México, pues ahí sube su contenido. Y pues somos un grupo de amigos, pero con los que más me llevo es con Ovidio Calvet, con el buen Lalo, y con el buen Chema al aire libre. ¿Y qué nos ha dejado este año, señores? ¿Qué nos ha dejado este año? Este año, pues, el canal cerró en 100 mil suscriptores. Gracias a ustedes, se me cierra la garganta como de nervios. No sé ni qué decirles, cabrón. Empezamos en marzo. En marzo yo tomé mi primer competencia nacional de tiro práctico, organizada por la Asociación Mexicana de Tiro Práctico, la Mextipra, y la Federación Mexicana de Tiro y Caza, la FEMETI, en el Club de Caza, Tiro y Pesca Sirena, en marzo, todavía acuerdo, 5 y 6 de marzo, 6 y 7 por ahí de marzo, empezó el año, fuimos a competir, se rompió un récord histórico de tiro práctico aquí en México en competencias, más de 100 competidores registrados para la competencia, fue mi primer competencia y me decían, ¿sabes qué? Lo importante, pinche mono, es que no te expulsen, que no te den un DQ, una famosa descalificación por romper las reglas, porque el tiro práctico es un deporte dinámico, corres, es parte del tiro como, diga, pues sí es dinámico, güey, es corriendo, te agachas, brincas, corres, te hincas, no te acuestas, güey, pero tiras a una mano, con la mano dominante, con la no dominante, a un tiro a larga distancia, a corta distancia, es por tiempo, cambio de cargadores, es algo bien, bien chingón, la verdad es que se los recomiendo mucho. Yo apenas empecé el tiro práctico en marzo y hoy en día se me ha vuelto como un vicio. Cerrando el año me eché otras como 3, 4 competencias, la final del Nacional de Tiro Práctico también, el Club de Caza, Tiro y Pesca Sirena. También estoy muy, muy agradecido con toda la banda ahí del Club de Caza, Tiro y Pesca Sirena. La verdad es que la familia Mezcua nos abrió sus puertas hace muchos años, desde el 2015, que mi compa Daniel Garduño me llevó ahí al Club de Tiro, el buen John McTavish, así lo pueden encontrar en Facebook. La verdad es que nos invitó y la verdad es que desde ahí no he dejado el club. Estoy muy, muy agradecido por el trato. La verdad es que le hemos pasado poca madre ahí. Han hecho unas ampliaciones que no tienen idea. El club está poca madre y se vienen mejores cosas. Ya al haber albergado la primera y la final del
torneo nacional de tiro práctico en México aquí en el 2020, creo que lo dice todo, tiene buenas instalaciones, tiene las suficientes para albergar y dar cabida a mucha gente para buenas competencias. Desgraciadamente, pues desde marzo, desde diciembre, ¿no?, del año pasado, desde 2019, pues el mundo vive con este desmadre del COVID, que también a mucha gente le ha traído bajas en todos lados hemos encontrado, bajas familiares, bajas de amigos, en todos lados. Mucha gente este 2020 ha perdido gente. Lalo, te mando un abrazote, canijo, tú sabes que estamos contigo, mano, son cosas que se tienen que vivir. Yo, mi jefe se murió en el 2013, güey, ya medio pasé ese brinco, todavía escucho alguna pinche canción de esas de mi jefe y mi puño de tierra y madre y media y viejo, mi querido viejo, y ustedes dan ganas de llorar, es normal, a fin de cuentas el tiempo te ayuda a sanar un poco, pero no vas a olvidar, güey. O sea, son cosas que muchos de los que nos están viendo, a lo mejor muchos han perdido gente, a lo mejor no solo con la pandemia, güey, no solo con el COVID, ¿no? A lo mejor muchos han perdido con un accidente, han perdido con alguna enfermedad o alguna persona ya grande. Nosotros también, pues en estos años también, apenas hace unos días falleció una tía, mi tía Albina. Un saludo a toda la banda, a toda la descendencia de mi tía Albina, de Los Altos de Jalisco. Señores, por eso decidí hoy usar esta gorra. Todos mis parientes, la mayoría son de Los Altos de Jalisco, de San Miguel el Alto, Jalisco, para ser preciso. Y mis otros parientes, mi otro abuelito, mi abuelito paterno, él era de Michoacán, de Ixtlán, de Los Herbores. Entonces por eso tengo dos gorras, tengo esta, pero la de Michoacán está más acá arriba y ya no la bajé, se me pasó. Pero bueno, señores, por eso traigo esta gorra hoy de Jalisco. Todos saben, muchos saben, tenemos gente allá en Jalisco, en San Miguel el Alto. Un saludo a toda la banda allá de San Miguel. Nosotros, yo prácticamente siempre he residido aquí en la Ciudad de México. Y les quiero platicar un poco de cómo ha sido pues nuestra trayectoria. Nosotros empezamos un 30 de abril de 2018 el canal, tenemos 2 años y medio al aire. Un 30 de abril, yo recuerdo que era un día del niño y le dije a mi chavo, oye, ¿sabes qué? Pues quiero grabar videos bien, porque ya le dábamos a las redes sociales, ahí estábamos en varios grupos de redes sociales con muchos amigos que hoy en día conservamos, el buen Felipe de Jesús Morquecho Macías, el buen Andy Boy, Andy Barra Calamazó, el buen Ángel Sotelo, Daniel Garduño, Alejandro Ángel, por ahí está el buen Bob Lee, hemos hecho muchos amigos, la neta. Si se me fue alguno, no se sientan. También por ahí está Chavita Paredes, Los Tribuneros, Chavita Paredes, Oscar Negrete, está León Bolde, está Ricardo Zarco, Alejandro Bonilla, mucha gente he conocido. Puta, es que si les dijera los nombres, puta, nos seguimos derecho, ¿no? He conocido mucha gente que ha marcado mi vida. Maltocayo, que nos echó la mano, Maltocayo, José Antonio Díaz. Por eso es mi tocayo, güey, por Antonio. Yo me llamo Ricardo Antonio, pues es mi tocayo por José Antonio. Nos ayudó prácticamente a toda la logística y la coordinación de eventos ahí en el Club de Casa Tiro y Pesca Sirena para los primeros torneos locales que hemos hecho. Muchas gracias, en verdad, tocayo, por todo ese apoyo. Pues quiero también mandarle un saludo al buen Fernando Flores. Fer Flores, un abrazote. Sabemos que es difícil lo que ha pasado tu familia también este 2020. Y así podríamos irnos. Puta, esto es infinito, ¿no? Entre más gente conoces, pues más te vas a enterar que pasó una cosa, que pasó otra, que el COVID, que no fue el COVID, que ya estaba yo enfermo antes, esto y el otro. O sea, a mucha gente le ha dado pérdidas, claro, a todos nos ha dado pérdidas también. Apenas el día de ayer, cabrón, hoy 31, el día de ayer, ¿no? El día de hoy en la mañana nos avisaron, el día de hoy, 31 de diciembre de 2020, que falleció también el tío Álvaro, de la gente que más es más querida en nuestra familia, él y la tía José. Pues un abrazote a consecuencia de pues del COVID, la verdad es que sí, le pegó una chinga y ya estaba grande el tío. Esas personas de huevos, esas cabronas de ley, que su palabra vale, la chingada, pero bueno, pues ni modo, un abrazo a toda su familia, la verdad es que les digo a toda su familia, y pues a mi familia, es parte de mi familia el tío, pero de mi familia política, parte de mi mujer. Entonces, pues también para mí es un poco complicado, imagínense venir después de tener esta bronca familiar. O sea, sientes, o sea, digo, yo soy lejano, no soy muy lejano, sí convivíamos de vez en cuando con el tío y la tía, pero pues después de todo eso, pues digo, bueno, yo tengo un compromiso también con la gente, y dije a mi mujer, ¿sabes qué? Tengo que ir a grabar, tengo que ir a despedirme de la gente del 2020, vamos a arrancar el 2021, pues vamos a dar gracias por todo lo que, pues la verdad es que todo lo que nos ha ido bien, bueno, nosotros arrancamos el 2020, 2018, el 30 de abril, les digo que mi hija y yo hicimos un video de unas conversiones de CZP07, mi primer pistola de esas chingonas que compré en la Sedena, y no me paga nada los CZ, lo digo de cariño, jalan muy bien.
Y yo le digo a mi hija, no, ¿sabes qué? Yo empecé a leer. Y mucha gente decía, no, lo mejor, primero un buen micrófono, un buen audio. Va. Y voy y compro un Blue Yeti, un micrófono chingón, 2,000 baros. Yo dije, ay, cabrón. Y llego a mi casa y lo puse en la mesa. Parecía vibrador. Ya estaba mi suegra, estaba mi cuñada y estaba mi mujer. Así como que, ¿y esa madre? No, 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 espérense, esta madre es para hablar en público. No, no, no. No se me hagan ilusiones. No, ya lo saco. Y le digo a mi mujer, ¿qué crees? Era día del niño. Había un chingo de niños en la casa. Todavía recuerdo, estaba mi cuñada Mica, mi suegra Belina. Ahí estábamos en desmadre. Le voy a hacer videos para YouTube. Y se me quedaron viendo con cada, mames, te gusta loco. Y hoy en día aquí estamos, señores, más de 350 videos en el canal. He hecho amistades, he hecho conocidos, como se les llama en el mundo. He hecho amigos y he hecho algunos cabrones que les puedo decir casi casi hermanos, como el buen Rubén Tinoco de allá de Michoacán. Ese güey es como mi valedor, mi compadre, mi hermano. Un abrazote, canijo, hasta Michoacán. Ahí vas, cabrón, ahí vamos, cabrón, ahí vamos, saliendo el pinche planeta de este pinche pedo que a todos nos ha dado la madre. Alejandro Zamudio, un abrazo, profe. Con él hemos dado varios cursos de legítima defensa y vamos a seguir dando el siguiente año legítima defensa, mantenimiento, fundamentos básicos de armas de fuego. Vamos a dar un chingo de cursos, señores. ¿Y qué creen ya? La verdad es que hemos dado cursos muy, muy baratos, hasta de 1,500 baros, 1,000 baros, para que la gente aprenda. El chiste es que la gente se incentive y la gente conozca sobre estos temas. Y el siguiente año vamos a dar hasta algunas pláticas, vamos a ir a algunos poblados, vamos a decirles pueblos, algunas zonas donde hay mucho cazador, hay mucho ejidatario, para ir a dar pláticas totalmente gratuitas. Nos vamos a dar una vuelta a platicar con la gente y que nos platiquen sus inquietudes y qué dudas tienen, güey, para asesorarlos para que compren sus armas en la Sedena, totalmente gratuito. No, a lo mejor no revisarle sus papeles, pero decirle, necesitas tener esto, 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 necesitas meterte un club, hazla así, hazla de otra forma, regulariza tus armas, es nuestra obligación como ciudadanos. Lo vamos a estar haciendo y vamos a ir también a dar pláticas a muchos lugares sobre diferentes temas, legítima defensa y todo el rollo, pero gratuitas. Vamos a hablar con gente de los clubes de tiro y ¿sabes qué? Pues échenos la mano nada más con los viáticos, nos damos un rol y le damos una plática gratuita a toda tu gente de legítima defensa. Y cuestiones de esas, la neta es que vamos a tratar de hacer un cambio en esto de las armas de fuego en el mundo. No hay muchas personas que le den aquí al YouTube de las armas de fuego en español. Somos pocas, la verdad es que hay pocos canales en México. Pues está está Armapedia con Jorge Rojas. Un abrazo a Jorge Rojas, no lo conozco. Jorge, no te conozco, mi George. Sí, pero bueno, ¿por qué te hablo de usted si estás más chavillo que yo? Pero no te conozco, mi George, ojalá algún día nos podamos conocer, hermano. Es muy buen contenido. También está por ahí Charlie del canal de la armería. Ya tenemos por ahí una colaboración que vamos a hacer en el club de tiro. Muchas gracias, Charlie, qué bueno que nos aceptaste la invitación. También que por ahí está el Raspa, también por ahí está Saúl Hernández, creo que sí es Hernández, sí, pues Saúl. Hay muchas personas que están empezando a entrarle con sus canales de YouTube. Charlie Ortiz también, una persona que le da mucho a la escopeta, pero ya está empezando a entrarle a lo que es el IPCC o el tiro práctico. Un abrazo, mi Charlie, también un abrazote, canijo, cuídate mucho. También espero a ver si pronto nos conocemos. Ahí también pues está mi compadre Rubén, 9 milímetros, búsquenlo así como tiro práctico, 9 milímetros K, Rubén Tinoco de allá de Michoacán, de Morelia, también está haciendo sus pininos, está arrancando, y pues bueno, vamos a darle, es algo bueno, es bueno. Antes decían, no, hay competencia, pues buena, güey, siempre la competencia es buena porque te va a hacer sacar lo mejor de ti, siempre. Y pues este año crecimos, llegamos a los 100,000. He cambiado de cámaras como no tienen idea, he cambiado de laptops como no tienen idea, de celulares como no tienen idea, he perdido videos, hay videos que no he querido ni sacar, porque digo, este video está feo, hay videos que he tenido que bajar, porque los he subido y me han hablado de alguna zona militar, de algún lado, sabes que la estás cagando, discúlpame, la bajamos. No crean que porque estoy de este lado de la cámara, trato de leer lo más que pueda de cada tema, pero luego no soy experto, luego la cago, y cuando hablo digo una cosa, y luego era otra, y algo así era, ¿no? La cagué. Entonces me dicen, ¿la cagaste? Sí, sí. Bueno, güey, lo bajo. Si la pinche lesión de información que estoy dejando es una basura, lo bajo, me agarro mis huevitos y digo, discúlpenme, y lo quito. Y ya me dicen, ¿por qué lo diste de baja? No, man, no sabes lo que decía ese pinche video. Mejor lo quito. También con lo de los 100,000 suscriptores, pues queremos hacer una dinámica. Vamos a hacer una dinámica para darles obsequios a toda la banda que está suscrita. Si tú ves este video en Facebook, ve y suscríbete en YouTube. Necesitas estar suscrito en Facebook, YouTube, y estar suscrito en Instagram, ¿sale? Tenemos tres redes sociales, bueno, en Facebook tenemos como 8 pinches grupos, estamos hasta la madre de grupos. Y vamos a hacer diferentes dinámicas.
dentro de las cuales pues vamos a regalar gorras, vamos a regalar algunas sudaderas del canal, vamos a regalar pines de diferentes marcas de armas de fuego, vamos a regalar prácticas de tiro, así como lo escucharon, ahí sí lo siento, no podemos abarcar todo el país, pero bueno, vamos a regalar 5 prácticas de tiro para 5 personas en el estado de Hidalgo, en Ciudad Sahagún, en el Club de Caza, Tiro y Pesca Sirena. Nada más van a tener que pagar su transporte, nosotros vamos a llevar botanas, todo el rollo, armas y cartuchos, y les vamos a dar una práctica de tiro para que aprendan a pararse, a empuñar, a enfocar, a disparar caminando, disparar con rifle de alto poder, con un R15, 22, 223, con escopeta. Vamos a hacer muy, muy buenas dinámicas, vamos a dar buenos obsequios. Voy a buscar cuál es la dinámica y yo creo que en la semana estaremos subiendo un video en el cual van a tener que dejar sus datos y desde ahí se va a considerar al ganador. Pero recuerden, necesitan estar suscritos, denle suscribir al canal y denle la campanita y denle suscribir y la campanita donde dice todas para que les avise de todos los videos que subimos. Y también, ¿qué creen? Pues una de las personas que nos ha apoyado en el canal, el buen Neftalí Manuel, es un compa de allá de Oaxaca, es un artista de Oaxaca, nos hizo llegar unos obsequios, que la neta es que se rifó, es un artista chingón, le gusta el pedo del tiro y la caza, y nos hizo llegar unos regalos. Miren este, ¿qué les parece este? Soy yo, cabrón, persona y chango. ¿Así se ve? ¿Sí lo ven chido o qué? Bueno, este es para colgarlo lo tengo yo aquí en la oficina, lo tenemos colgado. Miren, no, este es de aquí, este no, se los voy a regalar, aguanten. También nos hizo este logo del canal, miren, qué chulada, la es que qué chingón trabaja. Es una técnica que es, estas madres son unas rodajas de árbol, que es como pirograbado, es como un pirograbado, o sea, va quemando, va, no le ven ustedes, pero tiene puntitos y va grabando, va dando clic, 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 va dando quemaditas y va haciendo una figura, cabrón. La neta es que esto es digno de un artista, esto sí se le llama artista. Y esta nos la dio, ¿para qué creen? Para regalársela a toda la banda, y dijimos, bueno, hay que buscar un momento especial, y creo que los 100,000 suscriptores es un momento especial para que alguien se lleve esta rodaja, que dice Armas de Fuego 360 grados en México, Tom Simio Cheney, los datos de Neftalí Manuel, búsquenlo en Facebook, Neftalí Manuel Art, en Instagram, y también lo vas a encontrar en TikTok, ahí está Neftalí Manuel, véanlo, qué chulada, este se va a ir totalmente gratis, yo pago el envío, pago todo, señores, el que se lo gane en la siguiente dinámica de la siguiente semana, pues se va con ustedes. Este es un detalle del buen Neftalí, y bueno, señores, pues la neta es que no me queda más que agradecerles, decirles algunas palabras que platicaron algunos amigos de la comunidad de Armas de Fuego a 360 grados en México. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp y somos una comunidad también en Facebook. Somos una comunidad en la cual ya somos más de 100 personas, somos como 120. En esa comunidad, pues platicamos sobre nuevos modelos que salen a la venta en la Secretaría de la Defensa Nacional. Si se cerró, se abrió la tienda, si nos llegó por ahí el chisme de que sabes que van a importar tal arma, tal modelo, que salen a la venta cuándo, que hay cartuchos, que no hay cartuchos, que salió un descuento, que mira que este compa está vendiendo un arma de fuego totalmente legal para hacer un cambio de propietario, para un registro, vendemos armas de fuego entre conocidos, o sea, entras al grupo y puedes adquirir un arma de fuego totalmente legal, como lo marca la ley, haciendo cambio de propietario en la Secretaría de Defensa Nacional o registrándola ahí mismo, pero somos pura gente de confianza. Entonces, la neta es que es un grupo donde vas a aprender mucho. Si eres una persona que no tira, hay cazadores, hay tiradores, hay elementos de Sedena, de Marina, de la Guardia Nacional, amigos que son de la Policía Estatal, Municipal, se comparten muchas experiencias, hay amigos que son empresarios, hay amigos que simplemente les gusta el tiro, hay de todo, y la neta es que es bonito poder mezclar todas estas disciplinas, bueno, todas estas formas de vivir que tienen que ver con armas de fuego y poder debatir en chats de WhatsApp y aprender un chorro. Ahí mismo nos asesoramos para compras de armas de fuego, que salió mala, que salió buena, que esta marca está saliendo mala, que las garantías, que esto y que el otro, que vino un correo, que a mí me contestaron esto, que ni el otro, que mi cita, que mi no cita. La verdad es que es una comunidad donde hemos aprendido a convivir y la verdad es que la pasamos muy chingón. Los invito, la verdad es que no sale muy caro, estamos cobrando este año y el que sigue no le vamos a mover, 700 varos anuales. Ese dinero lo que nos permite a nosotros como canal, pues adquirir equipo, nos permite adquirir equipo, a veces dejar a un lado nuestra labor cotidiana para decir en la noche, a las 12 de la noche, 11 y media, me vengo a grabar y editar mis videos para poderlo subir. Claro que es un apoyo económico, ¿sí? Y muchas gracias, yo la verdad es que le agradezco a toda la banda de la comunidad, no voy a poner a decir nombres de uno de otro, porque la neta es que son un chingo comparten, un chingo conviven, un chingo comentan, ¿no? Entonces,
Pero quiero agradecerle a todos y cada uno de los que han formado parte de la comunidad, porque con ese dinero, son 700 pesitos, que son 65 varos mensuales, se paga todo de un jalón, pero ese dinerito, esos 700 pesos, nos ayudan a nosotros como creadores de contenido para poder editar, para comprar equipo, una memoria RAM, una cámara, para tener tiempo para venir a editar, para grabar, para dejar hoy en día que tenemos una bronca familiar, como ya les platiqué, pues poder venir a grabar y decir, sabes que yo tengo un compromiso y que voy a chambearle. Y mandarle un mensaje a la gente y poderme estudiar y ponerme a leer y poderles atender mensajes de YouTube y de WhatsApp y de Facebook. Ese es un gran apoyo. No lo crean, esos 700 baritos son un gran apoyo para uno. Porque ustedes, como pueden ver, mi canal no está monetizado, mi canal no tiene monetización, no tiene publicidad. Es un tema que ya lo hemos platicado desde hace tiempo. YouTube nos la quitó y no hay modo de que nos la regrese. ¿Sale, señores? Bueno, simplemente pues quería mandarles ese mensaje. Algunos mensajes de la gente de la comunidad. Fueron, señores, esperemos que como estuvimos aquí en el 2020, todos los que estamos aquí en el 2020 estemos en el 2021. Esperemos tener las mismas pinches ganas que le echamos y que le exigimos a la Sedena y a la Decam. Le exigimos, quiero mi trámite, quiero esto y quiero lo otro. Tengamos el mismo ímpetu para trabajar el siguiente año y echarle ganas y ser responsables con nuestras obligaciones, con la sociedad, con nuestra familia. Y bueno, también otra cosa que les quiero platicar. Muchos me han preguntado que qué es este logo. Si lo alcanzan a ver, la verdad ya me paro. Para que lo alcancen a ver bonito. Este logo sale en todas las gorras. ¿Saben qué es? Este logo no es nada más y nada menos que, véanlo, es un chango de perfil. Es un chango de perfil. Mucha gente no sabe, muchos piensan que es un calcetín zurcido, dice el Gabo. Ah, pinche Gabo, tus chistecitos. Muchos piensan, me preguntó Mario Cardoso, me dice, oye, ¿qué tranza este pinche mono? ¿Qué? ¿Ese pinche dibujo? ¿Qué onda? Le dije, ¿qué crees? Cuando yo arranqué mi canal, le dije a mi hija, oye, hazme un dibujo de un chango, yo voy a hacer el chango, hija, por barbón. Hazme un dibujo y ese va a ser el logo de mi canal. Y ese es el logo que ustedes ven en rosita, en el fondo, ahí en el canal. Denle clic a la imagen del perfil, sale este dibujo, pero a mano. Ahí lo tengo guardadito en la casa, ese boceto, lo hizo mi hija en un papel. Y está plasmado en todas las gorras del canal. Y mucha gente dice, es que está bien pinche chueco ese chango. Sí, pues es que lo dibujó mi hija cuando tenía pues, 6 años, 7 años y me lo hizo a mano. Y es un dibujo a mano. Yo le pedí al güey que borda las gorras que lo dejara chueco tal cual estaba en el dibujo. Nada de que redondeado, porque mi hija no lo hizo redondeado, mi hija lo hizo a mano. Y es un chango de perfil, señores. Es un simio, un mono arácnido. Carajo. Entonces, por eso no lo quito, ese es el logo, es el emblema que llevo no solo en mis gorras, lo llevo en mi corazón, señores. Y bueno, señores, ya por último, ya para no quitarles un chinguero de su tiempo, porque hoy es año nuevo y todavía tengo que editar esta madre, yo creo que me chuto otras 2 horas. Señores, vamos a tener un nuevo canal de YouTube, se llama Disparando con el Mono de ADF360MX, para poder en ese canal disparar con todo lo que se nos ocurra, señores. Armas de fuego civiles, armas de fuego de uso exclusivo, totalmente legales de amigos que son retirados de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Marina, y que tienen grado para poder disparar de forma totalmente legal, y armas de aire, y vamos a destruir lo que se les ocurra en los campos de tiro en México. Todo lo vamos a hacer ante el marco de la legalidad posible, necesaria, sustentable, económica, no tiene nada que ver. Pero bueno, señores, vamos a tener este canal, este, y vamos a tener el de puros disparos, para en este tener teoría e información, y en este tener todo lo que es fuego totalmente real. Así que si te quieres suscribir, abajo les estaré dejando un link. Es automático, le das clic, ¡pum! Sale la suscripción, le das suscribir, disparando con el mono de ADF360MX. Y para los primeros 100 suscriptores del canal, vamos a mandar a hacer un detalle especial, señores. Sí, un detalle especial de su compa el mono para los primeros 100 suscriptores de ese canal. Y necesitas estar suscrito a esos dos canales de YouTube, a Facebook y a Instagram. Y con eso vas a poder participar por todos los regalos que vamos a dar dentro de 8 días por los 100 mil suscriptores del canal, en agradecimiento a todos ustedes. Y bueno, señores, no me queda más que agradecerles por todo su tiempo, por todos estos pinches años de seguirme y todo este tiempo de malas bromas, de aguantarme también. Pásenla muy chingón o pásenla en la medida de lo que les sea posible. Y lo más importante, salud y sean felices, cabrón. Con lo que tengan. Sean felices. Cuídense mucho, señores. Ahí la vemos y suscríbanse a los dos canales. Ahí la vemos.